This is light language. Esto es lenguaje de luz. And I wanted you to experience this because this is what I've experienced since I met Lily. Esto quería compartirle con ustedes para que también tuvieran la experiencia que yo he tenido con el lenguaje de luz desde que conocí a Lily. It has made my whole life more powerful. Ha hecho mi vida más poderosa. It's almost like magic for me. Es como magia para él. And I know when Lily started introducing me to this, it was sort of, it's kind of weird, you know, for me. And al principio, cuando empezó a escuchar y yo le empecé a dar, o él empezó a escuchar de mí el lenguaje de luz, pensó, ay, qué raro. But I'm used to weird. Pero está acostumbrado a lo raro. And I was testing her one morning. She woke up and she was speaking light language. Un día dije, la voy a poner a prueba. Y en las mañanas siempre me levanto hablando el lenguaje de luz. And I was starting to speak light language. Y él, por recordar, por vibración, empezó a recordar también y empezó a empezar a hablar lenguaje de luz en las mañanas igual. So I decided, well, why don't I just test her? Así que dije, voy a ponerle una prueba. So she's speaking away the mañana or whatever she's saying, and then I said, boo boo. So I'm, yo estoy ahí en lenguaje de luz, como me despierto en las mañanas, en estado de meditación, y él empieza a hablar lenguaje de luz y en medio pone la palabra boo boo. And then she wakes out of this profound state of consciousness and looks at me and says, that's not light language. Y de inmediato me levanté, abrí los ojos y le dije, ¿qué es eso? Eso no es lenguaje de luz. But by using the light language and the sacred codes. Al utilizar el lenguaje de luz en una de sus formas, que son códigos sagrados. I've become much more powerful as a composer. Me he convertido más poderoso como compositor. And I've been able to use the light language as a formula or a key. He podido utilizar el lenguaje de luz como una fórmula, como una llave. To get rid of lots of baggage in my life. Para poder soltar muchos pesos, muchas bolsitas ahí que traía. So I'm going to, I would like Lily to explain this to you because I explain it terribly. So I'm going to give Lily a few minutes if you don't mind, and she's going to explain a few beautiful things here. Así que me va a dar unos minutitos para explicar porque él generalmente dice que lo explica muy mal. Así que voy a empezar, nada más para lo que les comentaba al principio de la traducción de el español mexicano al español castellano, lo vieron ahorita. El parar, para nosotros en México, es levantarse. Y no es la primera vez que me sucede en España y siempre digo, y ahora se paran y todo el mundo se queda inmóvil. Y yo dije, y yo lo que estoy buscando es al revés, ¿no? Más movimiento. Así que cada vez que escuchen parar, ya saben, es levantarse. Y voy a preguntar primero que nada, levante la mano aquellos que alguna vez han sentido que están en un modo automático de vida en lugar de un modo de vivir. Y quienes también levanten la mano, quienes sienten que quisieran de un modo de vivir a un modo de una vida apasionada, una vida en plenitud. Sí. Pues ese ha sido mi recorrido en mi vida, desde un modo de autodestrucción, pasé a un modo de autosupervivencia, de ahí a un modo de vida y ahorita disfrutando en plenitud. Y obviamente en el camino, cuando me empecé a alinear con lo divino, empecé a recordar y pedí herramientas para poder hacer ese recorrido. Y lo que empecé a recordar es el lenguaje de luz. El lenguaje de luz es la madre de todas las lenguas sagradas que conocemos, como el sánscrito, el quechua, el hebreo antiguo. Y la manera más sencilla, en una palabra, en una frase de explicarlo, es la manera más directa de comunicarse con la fuente. Y
es una herramienta que nos ayuda a recordar. Y el recordar más bien vibracional, no es algo mental, sino es algo que se va a todos los cuerpos y decimos, ah, recuerdo que soy cósmico, que soy multidimensional, que no hay barreras ni de tiempo ni de espacio. Por lo tanto, no es lineal. El lenguaje de luz es cuántico, no conoce el límite de tiempo y espacio. Es ancestral porque es vibración y no hay más, nada más antiguo que la vibración, pero es algo nuevo porque viene del futuro a ayudarnos a llegar allá. Y es conceptual porque, aunque viene con una intención, como el Shambhala, es una energía de alegría, cada uno lo recibe de diferente manera, de acuerdo a tu estructura, a todas tus otras vidas, de acuerdo al ser que eres. Y lo que hace es que eleva la frecuencia, no solo de la materia, eleva la frecuencia de todos tus cuerpos y cambia, por lo tanto, la vibración del campo energético, tanto el tuyo como el de todo alrededor. Igualmente actúa como catalizador de autosanación y ayuda a la cristalización de nuestros cuerpos, porque estamos en un periodo de que nuestros cuerpos sutiles eran como más gelatinosos y se están convirtiendo más cristalinos. Nos estamos convirtiendo en cristales para poder recibir más altas vibraciones y poder emitirlas. Nos volvemos en cristal y el lenguaje de luz nos ayuda a ello. Y lo que hace es que nos ayuda a realinear bloqueos. Y todos conocemos la teoría de Fibonacci, sabemos que como esta imagen del caracol, del flujo de la vida, se representa en todo, tanto en el caracol, como en las células, como en todo el universo. Y lo mismo lo podemos escuchar en sonidos, o lo podemos ver, la forma más, menos tangible, que sería la forma de verlo con tu tercer ojo, sería la forma de ver las geometrías en todos los cuerpos. Entonces, cuando hay algún bloqueo, una anomalía, un patrón, uno de esos pesos que traemos de esta u otras vidas, si lo pudiéramos ver matemáticamente, se vería como números cuando está fluyendo bien. Y cuando hay un bloqueo, hay un número que como que no le toca estar ahí. Entonces, el lenguaje de luz lo que hace es que va y vuelve a recalibrar ese número para que vuelva a fluir la energía vital. Lo mismo, así como lo podemos ver tangiblemente en todos los cuerpos del universo, también se pueden escuchar. Y cuando hay un bloqueo, una anomalía de esta vida a otras vidas, el sonido deja de ser armonioso. Entonces, el lenguaje de luz viene a volver a afinar ese sonido para que vuelva a tener el sonido universal armonioso. Y la tercera parte es igual. Esta es la manera como yo veo a todo el mundo, veo el mundo entero así, veo todas las figuras geométricas, los patrones geométricos, tanto de personas, de cuerpos, de animales. Y lo que hace el lenguaje de luz, muchas veces esos cuerpos no está fluyendo la luz, hay algo que está roto o a lo mejor un nudo. Y lo que hace el lenguaje de luz es que llega y lo vuelve a ajustar y vuelve como que a prender la luz para que empiece a fluir toda nuevamente. Y exactamente son las tres maneras como canalizo el lenguaje de luz en tres formas. La primera son códigos sagrados, que es la forma más tangible, que está en forma y en color. Los sonidos sagrados, que los acaban de experimentar con Shambhala. Y los movimientos del alma. Cuando me vieron bailar, yo no le llamo baile, le llamo movimientos del alma. Me conecto con la energía y lo que estoy haciendo es con las manos y con los ojos moviendo los patrones de luz de todos los cuerpos. Me divierto mucho. Ahora, hablamos de que es conexión directa con la fuente y la fuente pues es enorme. Dependiendo con qué conciencia nos conectamos, depende la cualidad, la calidad del lenguaje de luz que vamos a recibir la vibración, tanto del sonido como del sonido sagrado, los códigos sagrados o del movimiento. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuatro diferentes ejemplos, como son con la energía de la pleyadiana, la de Orión, la de los dragones o con la energía de la madre. Ahora, otra preguntita. Alce la mano quienes en los últimos meses sienten a veces
que se están desbordando porque hay mucho cambio de energía. Pues lo que me han dado a mí para, como herramienta, es esta cámara de luz. Y funciona sencillamente, proyéctate ahí en medio, proyéctate como si estuvieras ahí. Te invito de una vez que lo hagas mientras te sigo explicando. Y lo que va a hacer es que te va a fortalecer tu cuerpo. Tarmajó ayuda a crear esa cámara de luz. Y cuando tú te posicionas ahí, lo que hace es que tu cuerpo, todo tu cuerpo energético se va extendiendo y fortaleciendo. Por lo tanto, puedes conseguir siempre estar en balance y estar bien arraigado. Tuve una experiencia con una señora que vino conmigo, tenía entre 65 años y llevaba 20 años en depresión, porque lo que le pasaba es que se contagiaba de todas las energías de todo mundo y llevaba todo cargando ella y ya no sabía qué era de ella y qué no era de ella. Y lo primero que hicimos exactamente es recomendarle que pusiera una foto en la cámara de luz y así empezar a fortalecer. Y después de 3 meses de utilizarlo, es feliz porque nuevamente puede salir a la calle, sabe que lo que es suyo, tiene nuevamente un foco y tiene un balance. Otra pregunta que les tengo. ¿Quiénes son de la opinión que el concepto de abundancia total está por los suelos? Que hay un malentendido tremendo. Exacto. Así que nuevamente le pregunté al universo, ¿qué herramienta me puedes dar para empezar a vibrar con la abundancia total desde un concepto más divino? Y me dieron Etenea. Etenea con su código sagrado. ¿Y qué es lo que considera? Primero, gratitud. Y gratitud no solo por todo aquello que es agradable, sino también por aquellas personas que llegan y nos aprietan los botoncitos, aquellos que nos hacen prender. Es una gratitud total. Luego, humildad. Muchas veces damos, 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 pero no nos abrimos a recibir, ¿no? Y nos gusta y realmente estamos aquí salvando al otro, pero nunca nos abrimos a recibir ayuda de otros. La humildad. El tercero es la responsabilidad de ti mismo. Es la responsabilidad de que yo estoy co-creando. Yo decido lo que yo quiero junto con el universo. Y de manera, como lo explicaban, de manera de movimiento, era la gratitud. Finalmente nos abrimos, la humildad, luego la responsabilidad. Y luego muchas veces no nos damos cuenta de lo abundante que es el universo y nos quedamos, sí, eso es suficiente, en lugar de vibrar en la energía de gracias, dame más. Aquí estamos. Entonces, con esta energía repitiendo, Etenea, y si pones el código en la foto y repites, te invito a que nos proyectemos ahí en medio y repitamos 3 veces. Etenea. 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 Y que te abras a la abundancia total. Y si a alguien le interesa tener tanto la cámara de luz como el código, les tengo el regalito. Si van a este link, tómenle foto, cópienlo directamente, solo para ustedes, los que están hoy aquí, pueden recibir y, igual que como dijo Robert, experimentenlo. Etenea. Thank you.
Hago otra pieza en el gran piano. Another piece that I channeled for someone in Chile. Esta es una pieza que canalizó para una mujer en Chile. So it probably sounds a little bit Spanish. Va a sonar algo española. Someone up here on stage. Vamos a llamar a alguien aquí al escenario. And I did this last time I was here. La última vez que estuve aquí lo hizo también. And that piece is actually on a CD now. Y la pieza para canalizarle una pieza de música personal y esta que canalizó la vez pasada en este evento acabó en un álbum. On the CD Passion Compassion Alegría. En el CD de Pasión Compasión Alegría. Yeah. When I do this, I never know what's going to come out. Cuando hago esto, nunca sé realmente lo que va a salir, lo que va a canalizar. And some people might say, well, you're just improvising on the piano. Algunas personas dirían, ah, está improvisando. And I'm not. Pero no. Because most of the time the music comes out with a structure. Pero no es así, porque la mayoría de las veces la música sale con una estructura muy específica. And the whole point of the music is to help the person I'm doing it for. Y el propósito de la música es ayudar aquellos
que van a recibir la música. That may be on a level of physical healing. Ya sea para la sanación a nivel físico. Or any other level of healing. O cualquier otro nivel de sanación. Abundance, prosperity, whatever. Abundancia, prosperidad, relaciones. And somehow they just tell me what the music should be, and it is the perfect music for them. Y de alguna manera siempre me dicen cuál es la manera, la música específica que le va a ayudar a, la, a esta persona. I remember bringing a lady up on stage in Salzburg, Austria. Recuerdo haber hecho esto con una mujer en, estaba dando un concierto en Austria, en Salzburg. I thought she was German. Él pensó que era alemana. But the music came out very Arabic. Y cuando empezó a canalizar la música, era muy arábica. And so after I did the piece, she told me that she was from Turkey. Y ya cuando le hizo, después de que le canalizó la música, le dijo que era de Turquía. But the significant part for her was that she was learning to be a composer. Pero la parte más significante para ella es que en ese momento ella estaba aprendiendo a ser compositora. And her grandfather was a composer when he was alive. Y cuando el abuelo de ella estaba vivo, también fue compositor. And what channeled through me, and I didn't know who this person was, but what channeled through me were the compositions of her grandfather. Y lo que él canalizó sin conocer ni al abuelo ni sus composiciones fueron exactamente las composiciones del abuelo ya fallecido. That was not done so that Robert Costin could say, wow, he can channel. Y eso no era nada más para decir, ah, es que Robert puede canalizar muy bien. What happened was they had me do that so that she knew that he was with her helping her compose. Y esto sucedió porque ella necesitaba esa confirmación de el abuelo para que se sintiera segura en las composiciones que ella estaba creando en ese momento. Y así, con esa música, yeah, con la música, fue la confirmación de que el abuelo estaba con ella. And she's actually quite well known as a musician and composer throughout the world now. Sí, ahora ya es muy conocida alrededor del mundo como compositora y música. So, we're going to bring someone up. Vamos a llamar a Charo. Charo, where are you? What we do these in my studio. And people lo que hacemos, send, hacemos esto en el estudio. People send their photograph. Las personas nos mandan una foto. And from that I channel their music. Y a través de la foto canaliza entonces Robert la música. And Lily channels their sacred code. Y yo canalizo el código sagrado personal. And their sacred sound, light language sound. Y el, también el sonido sagrado. Y este que ven aquí ahorita es el de Charo, que lo tiene ella también aquí en sus manos. Y lo que tiene es, tiene las frecuencias de Andrómeda y mucha la frecuencia de las hadas. Entonces lo que va a hacer es exactamente volver a reconectarte con Andrómeda y la sabiduría de las hadas. Nimae asaere ne ashaene.
es que es una sorpresa para mí. No sabía que esto iba a pasar hoy. Y sobre todo, les quería agradecer el regalo que me han hecho porque, no sé, me han llegado al fondo de mi alma. Sí. Y, no sé, lo que sentía era que respiraba a la vez que tú, se me aceleraba el corazón y me emocionaba igual a la vez que tú transmitías la música que te llegaba. Entonces, pues estoy emocionada y estoy muy contenta porque para mí eso ha sido maravilloso. Muchas gracias. Porque Robert los que les va a regalar es la última pieza que canalizó aquí, la que está en el álbum, que se llama Pasión por la Vida, Passion of Life. We have one last piece we're going to do. Vamos a hacer una última pieza. And this actually came from light language that Lily channeled. Esta canción nace de lenguaje de luz. She channeled some light language and the melody came. Estaba yo canalizando unos códigos de un Elohim en Monchasta y cuando yo estaba canalizando los códigos, él empezó a escuchar una música. I felt that this music had to have an easy English translation so we could take it throughout the world. Y lo que pensamos es que esta canción, porque estaba en lenguaje de luz, necesitaba unas palabras sencillas en inglés para poder llevar esta música alrededor del mundo. And we are actually preparing a show. Y de ahí surgió toda una preparación. Ahora estamos haciendo un show con ese nombre. With other musicians. Con otros músicos. And with one of my daughters singing. Una de sus hijas que canta. And that daughter, she's a cinematographer, so we're going to have all sorts of incredible visuals. También tendremos muchos visuales porque la hija hace cine. Lighting, acting. Y bueno, va a haber actuación. Es todo un show. You will hear about it. Ya les estaremos dando noticias. It's an experience called Be You, Be Love. Es una experiencia que se llama Sé tú, sé amor. Y estas van a ser, los vamos a otra vez a invitar a que canten con nosotros. Esta es la letra. Y ahí está el significado. Y si nos quieren acompañar también con movimientos, es be you, be you, be love. Be you, be me, see love. I awake my light through love, for all is well in love. ¿Listos?
everyone singing. Cante con nosotros. Thank you.